Buenas tardes a todos y todas. Buenos días a los que nos escucháis desde América Latina, que sé que sois bastantes. Mi nombre es Mar Rivero, soy responsable de conocimiento en Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano. Y en nombre de Ongawa quiero daros la bienvenida a este seminario virtual sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento. Que vamos a compartir con todos vosotros y vosotras durante la próxima hora y media, y en el que han colaborado Young Water Professional, y lo hemos podido hacer gracias a la Comunidad de Madrid, al aporte de la Comunidad de Madrid. Precisamente la Comunidad de Madrid nos pide, como parte de la normativa que nos aplica, grabar este seminario, así que cuando habéis entrado habéis todos leído el aviso de que se está grabando. Espero que no haya ningún problema. El objetivo de este seminario es nada más que profundizar, ¿no?, en el conocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, de qué es lo que implica que el agua y el saneamiento sean derechos humanos, y vamos a hacerlo a través del análisis de casos reales, de experiencias reales que nos hemos ido encontrando en el ámbito urbano. Si bien la experiencia de Ongawa está basada en sus más de 30 años de experiencia en entornos rurales, en este caso hemos querido centrarnos en realidades del entorno urbano, porque a veces es más difícil, ¿no?, incluso identificar cuando se están vulnerando los derechos humanos al agua y al saneamiento en estos entornos, ¿no? Ongawa, como os digo, lleva 30 años trabajando en países, en áreas rurales empobrecidas, y ahí es como muy evidente, ¿no?, cuando trabajamos en nuestros proyectos en Senegal, Tanzania, Mozambique, también en Centroamérica, en Nicaragua, Guatemala, vemos casos flagrantes, ¿no?, de violación de los derechos humanos por falta de acceso, por falta de disponibilidad. Pero es quizás más complicado, ¿no?, tener esas miradas, esas gafas, para que nos ayuden a mirar la realidad del sector del agua y el saneamiento desde una clave de derechos humanos en entornos no tan claros, ¿no? Bueno, simplemente invitaros a seguirnos a través de la próxima hora y media. Yo creo que vamos a aprender mucho de los expertos y expertas que van a ayudarnos en ese análisis de casos. Y bueno, sin más, doy la palabra a Marina Jiménez Galindo, que es la vicepresidenta de Young Water Professionals y que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes a todos, buenos días. Antes de nada, quisiera dar las gracias en nombre de todos los Young Water Professionals, a Ongawa y a la Comunidad de Madrid por contar con nosotros en esta iniciativa. Los Young Water, para que nos conozcáis, aquellos que no han escuchado de nosotros, somos una red de jóvenes del sector del agua que dependemos de IWA y AEAS, cuya misión principal tenemos conseguir el desarrollo profesional, reconocimiento y visibilidad de todos nuestros miembros, consiguiendo mejorar nuestras competencias y fomentar la formación en todos los ámbitos del sector. En este caso, vemos fundamental que los futuros profesionales del agua, los Young Water, conozcamos y tengamos toda la formación posible sobre los derechos humanos, el agua y el saneamiento, y más desde una perspectiva práctica. No queríamos perder esta oportunidad de colaboración y participación activa, dentro de la cual nuestra compañera Sara Sánchez va a intervenir con una interesante charla. Añadir que la colaboración con agua viene desde hace tiempo, por ejemplo en el congreso que hicimos en Madrid, los Young Water, o la participación de su presidente en una de nuestras reuniones que hacemos habitualmente dentro de la red. Así que espero que sea el principio de futuras colaboraciones y que podamos seguir aprendiendo con vosotros. Así que muchísimas gracias de nuevo y espero que podáis disfrutar de este seminario. Muchísimas gracias, Marina. Pues sin más, pasamos a contar un poquito la estructura del seminario, para que os vayáis haciendo una idea de lo que tenemos preparado para la próxima hora y media, ¿no? Después de esta breve bienvenida, vamos a compartir con vosotros una introducción a los derechos humanos al agua y al saneamiento, para conocer, para tener un poco las claves que nos van a permitir ese análisis de casos prácticos, que es el centro, ¿no?, del webinario de hoy, y para el que hemos invitado a cuatro expertos y expertas que nos van a compartir experiencias desde barrios marginales, como es el tema del gallinero en la Comunidad de Madrid,
pasando por el concepto de asequibilidad, de lo que implica y conocer algunos instrumentos para que nos ayuden, ¿no?, a contribuir a garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, analizando cómo la Agenda 2030 nos invita a no dejar a nadie atrás también en agua y saneamiento, y finalizando con una intervención sobre el derecho humano al saneamiento, concretamente la gestión de la higiene menstrual. Son temas que están ahora mismo encima de la mesa y creo que nos van a ser que nos van a ayudar, ¿no?, a entender mejor lo que se espera de los profesionales del agua y el saneamiento en clave de derechos humanos. Eso es. Finalmente, vamos a compartir con vosotros, al final de las presentaciones, unos ejemplos de cómo desde la ciudadanía se exige los derechos humanos al agua y el saneamiento. Hemos encontrado varias experiencias, algunas más exitosas que otras, pero bueno, lo que queríamos mostrar con ellas es cómo la sociedad se organiza para demandar, para exigir a los gobiernos, que son al fin y al cabo los garantistas, mayores garantistas de los derechos humanos en el agua y el saneamiento, ¿no?, ese disfrute, ¿no?, de los derechos humanos. Y por último vamos a abrir un espacio de participación que esperamos que no sea menor de lo que está aquí pensado, 15 minutos, tampoco queremos alargarnos mucho, pero sí que queremos dar ¿no?, un espacio para que compartáis con nosotros en el chat vuestras dudas, vuestras preguntas a cualquiera de los ponentes y nosotros se las hacemos llegar. Para ello podéis empezar desde ya, ¿no?, si os surge alguna duda o algún comentario podéis compartirlo en el chat y si no, bueno, pues como sabéis, en cuanto acabemos de proyectar los vídeos que tenemos preparados, pues se va a abrir el chat y podéis ahí compartir vuestras preguntas. Pues sin más, pasamos a... ¿no? Os voy a compartir mi pantalla. Y pasamos a esta introducción, ¿no?, a compartir con vosotros y vosotras esta introducción a los derechos humanos al agua y al saneamiento. Vamos a centrarnos en cuál ha sido el camino, ¿no?, hacia el reconocimiento de Naciones Unidas, cómo ha progresado, ¿no?, avanzado en el camino de reconocimiento y cuál es el contenido normativo, ¿no?, qué es lo que los profesionales y las profesionales del agua y saneamiento tenemos que tener bien presente para saber si nuestro trabajo del día a día, en nuestro ámbito ya sea de elaboración de políticas, ya sea de proveer la gestión de servicio, desde el ámbito de la cooperación, desde la enseñanza, sea cual sea, ¿no?, que nos ayude a analizar ese trabajo nuestro día a día desde los derechos humanos. Muy bien. Bueno, pues si, yendo al principio, si analizamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, esa que veis allí, aprobada por Naciones Unidas ya hace muchos años, no vais a encontrar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Realmente lo que sí que va a aparecer ahí es, se establece el derecho a la vida y concretamente el derecho a disfrutar de un nivel de vida digno, ¿no? Pero desde entonces, los órganos de Naciones Unidas responsables de desarrollar, de explicar, de matizar los derechos humanos han concluido que el agua es un elemento esencial para la vida, para garantizar la vida humana y la salud de los ecosistemas. Es imprescindible para asegurar un desarrollo humano sostenible y además es una condición previa fundamental para garantizar otros derechos humanos que tienen que ver con esa vida digna de la que hablábamos, derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la vida digna. Pero por otra parte estamos viendo que el agua es un recurso limitado, frágil y cada vez más escaso, que resulta estratégico para muchos sectores productivos, si no decimos todos, estamos hablando desde la energía, la industria, la agricultura, incluso el turismo, ¿no? Y no siempre la demanda, la disponibilidad del recurso no siempre cubre todas las demandas, ¿no?, para todos los usos, lo que da lugar a una competencia creciente por el recurso. Y más si tenemos en cuenta la aceleración del cambio climático, que tiene en el agua el centro de sus consecuencias, tanto por exceso como por su defecto o por su variabilidad, ¿no? También el crecimiento de la población y su urbanización y con ello las demandas de agua para cubrir todas estas necesidades de abastecimiento, alimentación, bienes de consumo, etcétera, lleva a una situación complicada, ¿no?
Por su parte, el saneamiento vemos que es imprescindible para garantizar la dignidad humana y la salud de todas las personas. Lo que hemos vuelto a comprobar de nuevo ¿no? por la situación derivada de la pandemia de la COVID, ¿no? Lo importante que ha sido y que es el saneamiento y la promoción de la higiene. Por todo esto, teniendo esto en cuenta, esta situación, el acceso al agua como consumo humano bajo el derecho internacional y reconocerlo como un derecho humano, priorizando su uso frente a cualquier otro, ¿no? El derecho humano así, el derecho humano al agua, garantiza el acceso al agua segura en cantidad suficiente para garantizar el uso personal y doméstico de forma asequible económicamente y aceptable culturalmente para todos y todas las personas. Si tuviéramos que identificar ¿no? unos hitos importantes en el proceso del reconocimiento de los derechos humanos al agua y saneamiento por Naciones Unidas, tenemos que retrotraernos a 1977, que es la primera vez que aparece, ¿no? La mención del agua como derecho humano en una declaración de una conferencia internacional, ¿no? Esto ocurrió en Mar del Plata, en Argentina, pues como os digo, en el año 77, que ya se empieza a hablar de, ¿no? de la necesidad del derecho a disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para las necesidades básicas. Pero no es hasta el 2002 cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas define, ¿no? aclara el contenido y las implicaciones legales del derecho humano al agua y establece una definición en función de las cinco categorías o criterios fundamentales que vamos a ver más adelante. En 2010, ¿no? es el año en el que la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la resolución en la que se confiere al agua estatus de derecho humano, ¿no? Además, ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos aprueba por consenso, ¿no? aprueba otra resolución en el mismo sentido. Hasta este momento, el saneamiento se ha considerado como un elemento implícito dentro del derecho humano al agua, ¿no? Pero en 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una nueva resolución reconociendo el saneamiento como un derecho humano independiente del derecho humano al agua, pero íntimamente relacionado. Con esta decisión, el saneamiento y la higiene se sitúan, pasan a estar situados al mismo nivel de importancia que el agua, ¿no? Lo que nos va a permitir darle una visibilidad a este último y a sus especificidades que requieren realmente pues, de medidas y aproximaciones muy distintas a las del agua y que siempre había quedado en un segundo plano. No hay más que ver la evaluación de los objetivos del milenio, ¿no? Cómo el saneamiento queda como una de las grandes asignaturas pendientes de la humanidad. Y por último, reconocer el gran espaldarazo que le da las Naciones Unidas a los derechos humanos al agua y al saneamiento con la aprobación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y no me refiero solo a asignar, no a reconocer uno de los objetivos específicos en relación a los derechos humanos al agua y al saneamiento, el ODS 6, en el que su primera meta, su meta 1 y meta 2, se fundamentan, ¿no? en lo que exigen los derechos humanos al agua y saneamiento. Sino que si nos revisamos, y queréis, es un poco anecdótico, ¿no? pero si queréis revisar el preámbulo, ¿no? de esta declaración, vais a encontrar una referencia a un único derecho humano, en este caso a dos, ¿no? al derecho humano al agua y al derecho humano al saneamiento, ¿no? como un compromiso internacional de realización de estos derechos, ¿no? Es un tema, una curiosidad interesante, ¿no? Bueno, pero vamos al lío, ¿no? ¿Qué significa que el agua es un derecho humano? Bueno, pues concretamente Naciones Unidas nos dice que el derecho humano al agua garantiza a todas las personas sin discriminación agua para los usos personales y domésticos en cantidad suficiente, segura, aceptable, accesible, cultural y económicamente. De aquí extraemos esas categorías de las que hablábamos, esos criterios normativos que van a ser, ¿no? los estándares que deberemos cumplir cuando queremos cumplir plenamente con el derecho humano al agua. Estamos hablando de disponibilidad, ¿no? El abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos, que es el los usos que protege, ¿no? el derecho internacional. Estamos hablando de agua para consumo, para saneamiento, para la colada, para la preparación de alimentos, para la higiene personal y doméstica. Apenas un 5% de todo el agua, ¿no? de un país. A esta asignación de agua es la que debe concederse prioridad, ¿no? y es a lo que denominamos ese mínimo vital, ¿no? que debemos disponer todas las personas.
Hablamos también del criterio de accesibilidad, de manera que el agua tiene que estar al alcance físico de todos, de toda la población, de todos los sectores de la población, en cada hogar, pero también en cada institución educativa, lugar de trabajo o en las cercanías inmediatas de aquellos sitios donde las personas pasan tiempo, ¿no? Y además, las instalaciones, el diseño debe facilitar, de responder a las necesidades de los diferentes grupos, ¿no? No solamente a una mayoría, sino a todos, ¿no? Hablamos también de asequibilidad, que es uno de los criterios que puede llevar a más confusión, ¿no? Estamos hablando de que no es solamente importante el disponer de la infraestructura, sino que todas las personas tienen que tener quien poder pagar ese servicio y ese acceso a las infraestructuras sin comprometer los demás bienes y servicios básicos, que puedan tener acceso a esos otros derechos humanos, ¿no? De manera que ninguna persona pueda verse privada del derecho al agua debido a razones económicas. Por otra parte, tenemos el criterio de calidad imprescindible, ya que el 80% de las enfermedades de origen hídrico en los países en desarrollo, por ejemplo, pues eso tienen que ver con la calidad del agua. Debemos proveer un agua libre de sustancias químicas nocivas, de microorganismos patógenos, de sustancias radioactivas, cualquier cosa que sea perjudicial para la salud a corto y a largo plazo. Y por último, pero no menos importante, la aceptabilidad, de manera que el agua que se suministre no disuada de su consumo, ¿no? Es fundamental. ¿Qué significa el derecho humano al saneamiento? Bueno, pues en una línea muy, muy similar, Naciones Unidas establece la definición, ¿no?, del derecho humano al saneamiento. Quizás con la peculiaridad de que ahora mismo, en este momento, estamos hablando de un sistema, ¿no? Naciones Unidas habla de saneamiento como el sistema integral, ¿no?, de recogida, transporte, tratamiento, eliminación o reutilización de las excretas humanas y la correspondiente promoción de la higiene. Y lo define como el derecho humano que garantiza a todas las personas sin discriminación una solución física y económicamente accesible en todas las esferas de la vida, de forma segura, higiénica, social y culturalmente aceptable, de manera que proporcione privacidad y garantice la dignidad de todos. Igualmente, de esa definición extraemos los criterios normativos que a lo largo de los años se ha ido, ¿no?, matizando y abordando, ¿no? En concreto, la disponibilidad nos habla de un número suficiente de instalaciones de saneamiento en todas las esferas de la vida, es decir, en el interior y en las inmediaciones del hogar, pero también en aquellos espacios públicos, espacios abiertos o espacios de retención, espacios de donde no, las personas pasan un largo tiempo, están obligadas a pasar un largo tiempo. De la misma manera, el criterio de accesibilidad nos habla de la distancia a la que puede, no debe estar la instalación de saneamiento a una distancia muy, muy lejana, de manera que ese acceso sea real y sea seguro, que nos garantice poder usarlo. Por supuesto, también hablamos de asequibilidad, es decir, que los costos, tanto directos como indirectos, de los servicios de saneamiento estén al alcance de todos y que no condicione, no comprometa el ejercicio de otros derechos humanos a las personas. Tenemos el criterio de seguridad, estamos hablando de seguridad tanto en la instalación de saneamiento propiamente hecha como en las prácticas de higiene, y aceptabilidad, de manera que todas las instalaciones y los servicios de saneamiento sean, ¿no?, aceptables desde el punto de vista cultural y social, ¿no? Lo que implica muchas veces, pues, tener a menudo instalaciones separadas entre hombres y mujeres en los lugares públicos y en las escuelas, etcétera. Bueno, cada uno de estos criterios está sustentado, ¿no?, en unas definiciones que, bueno, que por falta de tiempo, por querer, ¿no?, exprimir, ¿no?, tener un poco una primera aproximación a los elementos más clave, pues no vamos a profundizar mucho más. Pero sí es interesante, ¿no?, tener eso en mente, ¿no? Y otra cosa más. Los derechos humanos al agua y al saneamiento pertenecen a lo que en Naciones Unidas se denomina derechos económicos, sociales y culturales, los DESC. Estos derechos tienen unos principios que son comunes a todos ellos, unos principios transversales que resultan fundamentales a la hora de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Estamos hablando del principio de universalidad,
de manera que todas las personas tienen el derecho al agua, al saneamiento y la higiene en cualquier lugar del mundo, el principio de igualdad y no discriminación fundamental para asegurarnos de que los servicios se prestan sin discriminación a cualquier persona, independientemente de su género, su edad, su etnia, pero también de su capacidad económica, del lugar de residencia, de su situación migratoria, de su nacionalidad o de cualquier otro factor. Importantísimo también el principio de participación, de manera que todas las personas tengan derecho a participar en los procesos y en las cuestiones que les atañen en relación a los servicios de agua y saneamiento. Estamos hablando desde políticas públicas, a los modelos de gestión de su servicio, a la forma, ¿no?, en la que se va a proveer el diseño de las infraestructuras, cuando eso impacta, ¿no?, en la manera en la que van a verse garantizados sus derechos humanos. Y esa participación debe ser activa, libre y significativa, de manera que haya una capacidad real de incidir en las decisiones. No estamos hablando de una consulta, no estamos hablando de que solo que esté ahí la información, sino que realmente se abra esos canales de participación. Otros principios también importantísimos: transparencia y rendición de cuentas, el acceso a información, sostenibilidad, para asegurar que tanto los servicios de agua como los recursos hídricos sean sostenibles, se pueda disfrutar de ellos tanto ahora como las generaciones futuras, ¿no? Y por último, un criterio también importantísimo, como es el de la realización progresiva, ya que, bueno, Naciones Unidas es consciente de que la plena realización de estos derechos que hemos llamado económicos, sociales y culturales no se consigue de un momento a otro, no ocurre como los otros derechos denominados civiles y políticos, como por ejemplo el voto, ¿no?, o la libre expresión o el acceso a la justicia. Son derechos que se pueden, ¿no?, se promulga una ley y se concede, se garantiza el derecho, ¿no? Bueno, es más complejo, pero para esto, para los derechos económicos, sociales y culturales, se requiere tiempo y se requieren recursos y no están siempre disponibles. Y por lo tanto, los Estados están obligados a garantizar el disfrute de estos derechos de forma progresiva, avanzando, ¿no?, hacia ese objetivo con la máxima celeridad y eficiencia, ¿no?, destinando para ello el máximo de recursos disponibles. Esto es a lo que están obligados los Estados, ¿no? Y por lo tanto hay una doble vía de trabajo, y es una, avanzar hacia el acceso universal, tratando de llegar a todas las personas sin excepciones, y para tanto tomando medidas rápidas y efectivas para atender a los que carecen de servicios, y en paralelo avanzar hacia mejores niveles de servicio, ¿no?, de manera que se cumplan plenamente todos estos estándares que hemos visto antes de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Esto lo que nos lleva es a establecer, ¿no?, una hoja de ruta en la que se prioricen a las personas que se están quedando atrás, ya que si seguimos con las formas tradicionales de hacer, podemos estar perpetuando ese modelo de desigualdades que puede no ser que no nos demos cuenta de que se está haciendo, no es obvio, pero si seguimos ¿no?, centrando las inversiones en mejorar los niveles de servicio para aquellos que ya lo tienen, aumentaremos esa brecha de acceso con los que todavía no lo tienen, ¿no? Esta gráfica que os comparto aquí es una gráfica muy conocida, utilizada, ¿no?, en la medición de los indicadores del acceso al agua y el saneamiento, utilizada por el Programa de Monitoreo Conjunto de la OMS y de UNICEF, en el que, ¿no?, nos dejan claro que si queremos llegar al 2030 con las metas cumplidas, deberemos hacer un esfuerzo especial en la atención a los grupos desfavorecidos, ¿no? Y principalmente este webinar lo que queríamos era focalizarnos, ¿no?, en la identificación de esos grupos desfavorecidos, esas personas que se están quedando atrás. Teniendo en cuenta, teniendo claro que por un lado tenemos a los estados, que son realmente los titulares de obligaciones, son aquellos que han firmado los tratados internacionales y por lo tanto han asumido esa obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos,
pero que también hay otros actores que somos pues, los que trabajamos en el sector, personas que estamos vinculadas tanto a la cooperación al desarrollo como a la gestión de los servicios, como a las empresas de ingeniería, en las universidades, etcétera, que tenemos una responsabilidad, ¿no? Y que tenemos esa corresponsabilidad con los estados para asegurarnos, para garantizar a todos y especialmente a las personas más vulnerables estos derechos en las claves que os acabo de compartir. Bueno, pues hasta aquí estas primeras pinceladas para realmente entrar a conocer, a analizar los casos que vamos a presentaros a continuación. Y vamos a empezar con el primero. Vamos a invitar a Celia Fernández Ayer, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid y que nos va a hablar de, vamos a ayudarnos a analizar el caso de la barriada marginal del Gallinero, situada a las afueras de la ciudad de Madrid, dentro de la comunidad, y analizar cuál es el rol de los diferentes actores en la resolución, ¿no?, de esta, o la afrontar a la hora de abordaje de esta situación. Pues Celia, muchísimas gracias por compartirnos este caso y adelante. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias Mar y bueno, a todos los organizadores por esta sesión, que parece que tiene bastante gente, o sea que está muy bien, porque a estas alturas ya yo creo que en general estamos como muy cansados de hacer cosas por Zoom. Quiere decir que el tema ha despertado interés y me alegro, ¿no? Bueno, yo voy a compartir una experiencia modesta, en mi opinión, pero bueno, que fue como una cosa que hicimos en Ongawa, no solos, sino con muchas otras organizaciones, para tratar de poner solución a este problema que había en una barriada de Madrid. Para los que no conozcan, sobre todo la gente que está fuera de Madrid, el Gallinero es un poblado chabolista que ahora mismo ya no está porque se ha realojado a la gente, pero hace unos años, cuando hicimos este trabajo, bueno, pues es que estaba a 10 minutos de donde yo trabajo, en Vallecas, o sea, que es que está por la carretera de Valencia, pegado a la ciudad de Madrid, ¿vale? Entonces era un poblado de alrededor de unas 400 personas, sobre todo eran gitanos rumanos, y vivían pues, en las condiciones que estáis viendo ahí, ¿no? Realmente en chabolas, bueno, pues en muy malas condiciones, rodeados de basura, o sea, parecía un vertedero aquello, ¿no? Y sin, por supuesto, sin agua corriente, sin servicios de saneamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues era un problema de salud pública, entre otras cosas, ¿no? Y la verdad es que nosotros en Ongawa no conocíamos la situación en el Gallinero hasta que, bueno, pues participamos en unas jornadas que hubo sobre en Zaragoza, sobre exigibilidad del derecho humano al agua, y entonces una profesora, Blanca Gómez Bengoechea, de Comillas, compartió bueno, un estudio que habían hecho, puedes pasar Alberto porque creo que el estudio está enlazado en la siguiente diapositiva, bueno, en la siguiente más, bueno, luego lo vemos, ¿no? Este, ¿no? El de Save the Children, un estudio sobre, bueno, pues sobre la situación de los derechos humanos en el Gallinero desde el punto de vista de los niños. Entonces, es muy, muy, muy recomendable esta publicación porque es muy ligera y muy fácil de leer y es muy gráfica. Son dibujos de los niños y frases que dicen los niños sobre cómo los ratones se comen a sus hermanos pequeños por la noche. Porque claro, allí, sin servicios de agua, el tema de los ratones, y etcétera, bueno, era muy frecuente. Entonces, bueno, una cosa que llamaba mucho la atención es esa sensación de vulnerabilidad que tenían los niños. Bueno, pues que al no tener agua corriente, cuando iban al colegio, muchas veces les apartaban, no les dejaban jugar al fútbol porque iban sucios, ¿no? O sea que, bueno, eran cosas así que están muy bien escritas y muy bien contadas en el informe, que ya os digo que os recomiendo mucho, y que, bueno, pues no, la verdad que nos llamaron mucho la atención. Entonces nos invitó Blanca a visitar el Gallinero, fuimos Elena y yo, Elena va a hablar después, y bueno, a la vista de lo que vimos allí, vamos a ir a la diapositiva anterior, Alberto, pues daban ganas de utilizar el kit de análisis de agua de José Antonio Mancebo. A ver,
Aquí en la Politécnica tenemos un departamento de hidráulica, liderado por un profesor muy buen amigo de todos nosotros y de Ongawa. Y ellos allí tienen un kit de análisis que utilizan, bueno, pues por todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que daba ganas de llegar allí. Allí en el gallinero tenían un solo grifo a la entrada. Y entonces, bueno, pues analizar la calidad de agua que había allí y después, bueno, pues a lo mejor incluso financiar la instalación de váteres portátiles, ¿eh? Pensaba yo. Es decir, es lo primero que te sale, ¿no? Cuando ves que realmente la situación es tan desesperada como era allí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues en Ongawa sí que teníamos ya una trayectoria de trabajo desde el enfoque de derechos humanos y una de las principales características del enfoque es precisamente, bueno, pues la identificación de los actores, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? A la otra más. Y entonces los actores que tienen responsabilidades en cuestiones de agua, para el caso del gallinero, estamos aquí, como ya decía Mar, yo lo voy a desarrollar un poquito más aquí, los principales titulares de obligaciones con respecto a este derecho y en general con respecto a los derechos humanos son los estados, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, puede haber otros actores que tienen también otro tipo de obligaciones, morales, etcétera. Pero bueno, en este caso era claro que el Estado era el que tenía, y el Estado a cualquier nivel de descentralización. Nos tocaba hablar, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Bueno, en aquel momento estaba Esperanza Aguirre, además, en el Ayuntamiento. Bueno, ¿cuáles eran las obligaciones de los titulares de obligaciones? O sea, ¿cuáles son? Bueno, esto está explicado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y hay que tenerlo muy claro, porque realmente el Estado debe de respetar, es decir, no puede interferir ni directa ni indirectamente en el ejercicio de un derecho. Por otro lado, tiene que proteger, es decir, tiene que impedir que terceros menoscaben el derecho. Imaginaos el caso, pues, de una empresa que contamina el agua, bueno, pues el Estado tiene que perseguir a la empresa. Y luego, además, tiene que cumplir, que es lo que aquí más aplicaría, El Ayuntamiento de Madrid tenía obligación de, primero, facilitar, adoptar políticas, medidas que faciliten el ejercicio del derecho, promover el ejercicio del derecho a través de campañas de difusión, de educación, etcétera, y después, por último, proveer o garantizar el derecho, en el sentido de que cuando las personas por sí mismas, como era el caso del gallinero, no son capaces de hacer efectivo el derecho, el Estado tiene la obligación de hacerlo efectivo, es decir, tiene la obligación de llevar, pues como hacen otros sitios, tanques de agua o cualquier otra solución que haga que la gente no tenga que estar sufriendo esa vulneración de derechos tan grande, ¿no? Entonces, bueno, pues le dimos una pensada y nos pusimos manos a la obra. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, básicamente había actores que ya estaban allí trabajando en el gallinero y nos pusimos al habla con ellos, ¿no? La parroquia de San Carlos Borromeo, a través de la coordinadora de barrios, esta profesora blanca de comillas, Cruz Roja, eran organizaciones que estaban presentes en el gallinero. No estaban trabajando directamente la situación del agua, se estaban ocupando, por ejemplo, del tema del apoyo escolar y otras cosas, pero cuando hablamos con ellos sobre esta cuestión, bueno, pues la verdad es que sí que conseguimos bastantes sinergias porque ellos estaban preocupados por la situación. Entonces, bueno, aprovechando algunos materiales que ya había redactado Blanca, desde comillas, alertando al defensor del pueblo sobre la situación que había en Gallinero, entonces en Ongawa lo que hicimos fue redactar un argumentario jurídico, conseguimos firmas de todas las instituciones que pudimos y lo trasladamos al ayuntamiento para hacer presión, ¿vale? La verdad que nunca tuvimos ningún tipo de contestación por parte del ayuntamiento, pero sí que, bueno, fueron pasando los meses, hubo cambios en el Ayuntamiento de Madrid, cambios en el gobierno del ayuntamiento y, bueno, pues finalmente, vamos a pasar a la otra diapositiva, Alberto, finalmente se consiguieron cosas. Todavía no está resuelto el problema de los habitantes del gallinero, que ahora están dispersos por todo Madrid,
Pero bueno, al menos contribuimos pues, de la forma que mejor supimos. En el momento, además de enviar la carta al ayuntamiento, valoramos otras posibles líneas de actuación, como podrían ser estas que exponemos aquí, ¿no? Escribir al relator al que se llegó a escribir por parte de esta profesora de Comillas, que está muy vinculada a la parroquia. Se llegó también a pensar en el defensor del pueblo al que se escribió. Se llegó a pensar en denunciar a Naciones Unidas aprovechando el protocolo facultativo PIDES, que es una herramienta que tenemos disponible en España porque hemos ratificado este protocolo. Está la herramienta que permite la Carta Social Europea, la demanda en los tribunales, o sea que había muchas otras, digamos, líneas de trabajo posibles. Pero bueno, finalmente, ya vamos a la última diapositiva, lo que sucedió es que el Ayuntamiento de Madrid primero instaló unas fuentes de agua allí como solución provisional y comenzó las obras para instalar el saneamiento. Y finalmente, viendo que había problemas de titularidad sobre los terrenos en los que estaba la gente de Gallinero, porque bueno, eran unos terrenos que pertenecían a una mancomunidad, lo que se hizo fue realojar a los habitantes. Entonces, bueno, pues desde la parroquia de San Carlos Borromeo ahora mismo se está haciendo un trabajo de seguimiento de toda esa gente. Se hizo un programa de televisión, tenéis ahí el enlace y se puede ver, y la verdad que es súper recomendable. Y entonces, bueno, pues ahí, bueno, pues básicamente esta profesora de Comillas lo que hace es plantear la situación que había de la gente cuando vivía en el Gallinero y la situación que tienen ahora, después del realojo, ¿vale? Bueno, el realojo tampoco se ha hecho en la mejor de las condiciones porque la gente está bastante dispersa, mucha gente no se quería realojar precisamente porque se perdían los lazos comunitarios, ¿no? Pero bueno, la situación está así ahora mismo y bueno, este es el caso que os queríamos contar, sobre todo para poner encima de la mesa pues, lo que decía Mar, ¿no? De cómo realmente se puede vulnerar el derecho humano al agua, no solo en países con pocos recursos o del sur, sino también en Europa, ¿no? Y así que, bueno, esta es un poco la modesta contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia, por contarnos esta experiencia en la que has estado directamente involucrada. Solamente para añadir que tenemos conocimiento de la carta que le escribió el relator Leo Heller, el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Agua y el Saneamiento, al Ayuntamiento de Madrid, explicándole cuáles eran sus obligaciones por si acaso no las tenía claras y diciéndole que actuara a la mayor brevedad posible, ¿no?, en estos temas. Y el Ayuntamiento de Madrid respondió con un compromiso de hablar con el canal de Isabel II, ¿no?, para que es en Madrid, ¿no?, la responsable de ese ámbito, para esa provisión que contaba Celia, ¿no?, de esos puntos de agua y de esas instalaciones de saneamiento que estuvieron un tiempo, ¿no?, hasta antes, justo antes del realojo, pero bueno, llegaron por lo menos para los últimos meses para que esos niños, ¿no?, cambiaran al menos durante un tiempecito su imagen, ¿no?, de donde vivían, ¿no? Bueno, lamentablemente de situaciones como esta del Gallinero se ven en muchos entornos urbanos desarrollados, ¿no? Hay muchas grandes ciudades que tienen en sus periferias núcleos muy similares y bueno, sabemos que, ¿no?, que a veces una denuncia o una exigencia, una movilización desde la sociedad civil pues puede llevar, ¿no?, a que los responsables, los titulares de obligaciones respondan, ¿no?, ante eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Celia. Vamos a dar paso al segundo caso, Elena de Luis, que es investigadora y profesora de la Universidad Carlos III, también de Madrid, que nos va a compartir el concepto, ¿no?, de asequibilidad, que es uno de los quizás más complejos que tiene que ver con los derechos humanos, el agua y el saneamiento, porque nos lleva a mucha confusión, ¿no? Creo que es importante dedicarle este ratito que nos va a dedicar Elena para que nos dé un poco de luz a la hora de analizar este criterio con el, ¿no? No sé si se va a centrar en el contexto de Latinoamérica, pero en principio, bueno, pues de una manera amplia. Muchas gracias, Elena, cuando quieras. Vale, oye, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, como tenemos poquito tiempo, yo sí que creo que es importante retomar algunas de las ideas que contabas, María del Mar, en la introducción y que además se vincula mucho con el concepto de asequibilidad, ¿verdad? Y es que, aun siendo, ¿no?, los derechos al agua y el saneamiento de realización progresiva,
es importante tener en cuenta que hay algunas obligaciones de carácter inmediato, como son garantizar el acceso a una cantidad mínima, ¿verdad?, que haga posible, digamos, la supervivencia a la vida, y luego también el concepto de no discriminación, ¿no?, que también habéis profundizado un poquito antes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante vincular este concepto de asequibilidad, es decir, ¿no?, que las personas puedan pagar y puedan acceder al agua, ¿no?, sin que eso comprometa, sin que el coste del servicio comprometa otros bienes o servicios también protegidos por el marco de los derechos humanos, ¿verdad? Claro, si la asequibilidad también la unimos al concepto de igualdad y no discriminación, esto implica que es necesario, de alguna manera, identificar, ¿no?, quiénes son aquellas personas más vulnerables, ¿no?, que están en una situación más complicada, ¿verdad?, y que podrían tener estas dificultades de acceso, y al mismo tiempo también identificar disparidades en el acceso, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo creo que es importante, claro, ¿cómo podemos hacer esto, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a aquellas personas que de alguna manera tienen mayor situación de vulnerabilidad y cómo se está haciendo esto en los distintos países, ¿no? Bueno, pues nosotros estuvimos analizando una serie de países fundamentalmente latinoamericanos, ¿no? Aunque, por ejemplo, Sudáfrica es uno de los países que sabemos, ¿no?, que ha incorporado el agua en la Constitución y de los primeros que también planteó el concepto de asequibilidad, ¿no? Pero yo me voy a centrar un poco en países de América Latina. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que hay medidas muy diferentes para garantizar esta asequibilidad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, vimos, pues, en el caso de Ecuador o Uruguay, que sí tienen reconocido el derecho al agua y saneamiento en las constituciones, ¿verdad? Entonces, son medidas que están amparadas por las constituciones, ¿no? En otros casos, por ejemplo, Colombia no tiene en su marco constitucional, digamos, la protección o la garantía del derecho al agua, pero, sin embargo, toda su jurisprudencia y, sobre todo, la Corte Constitucional de Colombia ha dado pasos muy importantes para plantear y para, de alguna manera, visibilizar también lo que implica la asequibilidad, ¿no? Entonces, es también, yo creo, importante ver, por ejemplo, cómo, aunque a lo mejor no se establecen medidas específicas para garantizar la asequibilidad a los servicios de agua y saneamiento, sí, por ejemplo, hay muchos países que incorporan marcos de protección social, ¿no?, que tienen en cuenta la situación de personas más vulnerables, y entonces dentro de estos marcos de protección social, pues de alguna manera también se incorporan los servicios de agua y saneamiento, a lo mejor también con servicios que tienen que ver con el pago de la electricidad, con el pago de otro tipo de suministros que se consideran básicos y esenciales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que garantizar la asequibilidad se puede hacer a través de distintas medidas. O sea, la realidad también que nos encontramos es que es bastante diversa, y entonces yo creo que es muy importante diferenciar, por un lado, programas de protección social, que de alguna manera, por ejemplo, establecen tarifas diferenciadas, ¿no?, en función de la población, que establecen a lo mejor determinadas bonificaciones, pero también hay países que están apostando por ya no solo llevarlo al marco de las políticas de protección social, sino que han implementado una serie de programas específicos para hablar de esta cantidad mínima vital, ¿no? Ahora profundizaré un poquito en algunos de los ejemplos, ¿no? Entonces, son programas que de alguna manera establecen una cantidad que se considera mínima para garantizar esta cantidad o este consumo básico, ¿no?, para la vida. Y entonces, estos programas normalmente suministran esa cantidad con carácter de gratuidad para aquellas personas pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es importante también insistir un poco en que, en cualquier caso, bien sea a través de estos programas de protección social o bien sea a través de programas específicos, lo que se está de alguna manera garantizando es esta cantidad básica, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta que el concepto de asequibilidad, ¿no?, en la práctica se relaciona mucho con la cantidad, ¿no? Va asociada a una cantidad básica para cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, en el estudio que hicimos, precisamente, bueno, veíamos que, por ejemplo, hay países que establecen como una serie de descuentos progresivos en las tarifas, que en algunos casos puede llegar hasta un 70%, por ejemplo, en Colombia, ¿no? O sea, que son subsidios, digamos, que se establecen en los marcos tarifarios. Países como Costa Rica también lo que hacen es, y otros muchos países, establecer
subsidios cruzados, es decir, ¿no? Rentas que pueden pagar una tarifa más alta, de alguna manera apoyan a subsidiar rentas más bajas, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, veíamos como en el caso de Uruguay, que lo que establece es una cantidad, un precio fijo subvencionado directamente, ¿no? Para aquellas familias en situación vulnerable, ¿no? Y lo que me parece también importante, y me voy a centrar un poquito más, es también en estos programas que os decía, que son programas que se denominan, por ejemplo, en Colombia, programas de mínimo vital gratuito, ¿no? También porque yo creo que es un concepto que genera a veces como mucha confusión, ¿no? Y está también un poco como muy en, a veces en los debates, ¿no? ¿Qué implica? ¿El agua no tiene que ser gratis? Todo ese debate, ¿no? Entonces, el mínimo vital, al final, lo que está garantizando es que aquellas familias en situación de mayor vulnerabilidad tienen asegurado una cantidad mínima y de forma gratuita si es necesario, ¿no? Porque no pueden costear ese servicio, ¿no? Yo creo que Colombia es uno de los países que más ha apostado por este enfoque, digamos, de programa mínimo vital, ¿no? Y sí que es verdad que hay otros países, como pueden ser Chile, Ecuador, ¿no? O Uruguay, que establecen también medidas específicas que pueden llegar a financiar el 100%, pero para colectivos muy, muy específicos, ¿no? Puede ser el caso, por ejemplo, de los programas, bueno, de Chile Solidario, o programas, por ejemplo, el subsidio por dignidad, ¿no? Que a lo mejor dirigido a pensionistas o a personas, bueno, pues que se consideran en especial vulnerabilidad, ¿verdad? Ya solo un poquito contaros también que a la hora, por ejemplo, de qué volúmenes, claro, si decimos que está asociado al volumen, qué volúmenes se están subsidiando, pues fundamentalmente estamos hablando de cantidades entre un 5 y un 6%, metros cúbicos al mes, por ejemplo, en el caso de Colombia. Y en algunos casos, claro, se financia esa cantidad o se apoya esa cantidad a la familia o al hogar, y en otros casos, por ejemplo, el caso de Medellín, es a la persona, ¿no? O sea, es decir, que se subsidian, por ejemplo, 2,5 metros cúbicos por persona al mes, lo cual en un hogar, por ejemplo, de 4 personas, ¿no? Una media, por ejemplo, en Medellín, pues llegaría a 10 metros cúbicos por persona, ¿vale? Lo cual se considera una cantidad, bueno, que estaría en torno a los 83 litros en el caso de Medellín, que sería uno de los más altos, ¿vale? Bueno, yo creo que también es importante que a la hora de determinar a qué población se dirige, pues claro, los distintos países establecen, bueno, distintas metodologías. Hay algunos países que sí que tienen incorporados unos sistemas de medición o caracterización socioeconómica de la población, y entonces es fácil ver a qué estratos se le puede apoyar con este programa. Lo cual también yo creo que nos lleva a esa necesidad de contar con datos desagregados, con datos desglosados, con buenos sistemas de indicadores que nos permitan, ¿no?, tener acceso un poco a esa información, ¿no? Porque en la medida que más datos tengamos, mejor podremos focalizar esas ayudas a la población en mayor vulnerabilidad, ¿vale? Bueno, también yo creo que es importante que estos programas de mínimo vital normalmente se están financiando con cargo a presupuestos del Estado o del municipio, ¿no? En la mayoría de los, por ejemplo, de los casos de Colombia, son los municipios, ¿no?, los que en el marco también de sus programas de protección social incorporan este programa de mínimo vital gratuito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, algunos de los requisitos que se establecen es que se tiene que estar al día, por ejemplo, en el pago de la factura. Si hay problemas, por ejemplo, de mora, pues se establece un acuerdo con la persona, con la familia. Entonces, bueno, es también significativo como, por ejemplo, el caso de Bogotá hace unos años, que también tiene un programa de mínimo vital en la capital, ¿verdad? Ha establecido que, por ejemplo, no se debe condicionar a que la persona esté al cargo de todos los pagos, ¿no? Porque considera que eso iría en contra precisamente del derecho al agua y al saneamiento, ¿vale? De los derechos al agua y saneamiento. Bueno, Elena, vamos terminando, sí, porque se nos va un poco. Si tienes algún... No, ya con esto había terminado, ¿no? Fenomenal. Pues la verdad es que un panorama muy, muy completo, ¿no? De las distintas herramientas o ¿no? diferentes programas que pueden ayudarnos a entender mejor lo que estamos hablando cuando hablamos de asequibilidad, ¿no? Pues muchas gracias, Elena. Pasamos al caso 3. Para ello va a ser Alberto Guijarro. Desde Ongawa, desde el área de conocimiento de Ongawa, que nos va a comentar, ¿no?
que nos va a ayudar a identificar esos colectivos vulnerables que nos invita a la Agenda 2030 a no dejar atrás, ¿no? Y a entender dónde están y cómo podemos identificarlos, ¿no? Porque, bueno, como os comentaba al principio, hay veces que es muy obvio el no tener acceso, pero hay otras veces que es más complejo, ¿no? Estos, identificar estos colectivos, vulnerables. Cuando quieras, Alberto. Pues nada, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Voy a presentar brevemente un concepto que yo creo que está muy, muy, bueno, muy en boga en estas décadas de aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el concepto de no dejar a nadie atrás y concretamente en el ámbito del agua, el saneamiento y la higiene. En realidad voy a centrarme en dos ámbitos. Por un lado, en compartir algunas reflexiones acerca de qué entendemos por no dejar a nadie atrás en agua, saneamiento e higiene, y también algunos aprendizajes que hemos tenido a partir de la experiencia de Ongawa a lo largo de estos años. Decir que no dejar a nadie atrás, como hemos dicho, proviene de la propia Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y es un motor de la misma. Concretamente, en el ámbito del agua y del saneamiento, no dejar a nadie atrás podría resumirse como llegar a las personas más vulnerables respecto a la situación de sus derechos humanos al agua y al saneamiento y combatiendo la discriminación y las desigualdades y abordando sus causas profundas. Y aquí es preciso señalar que debemos entender a las personas vulnerables no como pobres en términos solo de ingresos y riqueza, sino también refiriéndonos a otras situaciones de vulnerabilidad. Situaciones que en el caso del agua, saneamiento y higiene, por ejemplo, se refieren a aspectos como la igualdad de género, la discapacidad o la vida en zonas rurales. Pero hay que tener en cuenta que hay diversos factores que pueden dar lugar a una discriminación. Puede ser, por un lado, por aspectos de identidad de las personas, como es el caso de las mujeres que sufren discriminación por su género. Puede ser por las características de los colectivos a los que pertenece la gente, como ocurre, por ejemplo, con las minorías étnicas. También puede ser debido a las regiones en donde viven, como es el caso de las poblaciones rurales o de las poblaciones nómadas. Y bueno, señalar por supuesto que las discriminaciones pueden ser múltiples. Por ejemplo, sería el caso de una mujer que es indígena y que habita en una zona rural. Y esta multiplicidad de discriminación pues lo que hace es agravar las desigualdades. Y también debemos ser conscientes de que las personas y colectivos que están quedando atrás en agua y saneamiento no son visibles en las políticas y programas de desarrollo. Generalmente están infrarrepresentadas por un lado, pero es que además no suelen ser consultadas por quienes tienen el poder y toman las decisiones y muchas veces ni siquiera aparecen en los datos y en los estudios oficiales. Y además a menudo todo esto pues, se ve agravado por estereotipos, por estigmas, por miedos que muchas veces pues, pueden ser incluso ampliamente aceptados dentro de las normas sociales y culturales de la sociedad. Aquí está. Entonces, sí. ¿Quiénes son las personas que están quedando atrás? Pues por un lado, decía, las personas que viven en zonas rurales, que son personas que bueno, representan al 80% de la población sin acceso básico al agua, y al agua en este caso, y del orden del 66% de las personas que no tienen acceso básico al saneamiento. Pero hablamos de las mujeres y las niñas, que representan al 50% de la población mundial, hablamos de personas con discapacidad, de personas que huyen de sus hogares o por conflictos o cuestiones ambientales, de tribus nómadas, de pueblos indígenas. Es decir, estos y otros colectivos son quienes están quedando atrás en el sector y el problema es que a menudo no reflejan como deberían su situación en estudios, en políticas o en proyectos. Veamos ahora algunas consideraciones a tener en cuenta para trabajar para no dejar a nadie atrás. En primer lugar, señalar que no es suficiente con construir pozos y letrinas, con invertir en un desarrollo normativo, regulatorio y de infraestructuras,
sino que es necesario impulsar iniciativas más amplias, iniciativas multisectoriales que se dirijan a grupos de población específicos y que aborden las causas de la desigualdad y de la discriminación. Lo primero es entender quiénes y por qué están quedando atrás. Para ello es fundamental, por un lado, realizar un análisis de los datos, de la información desglosada, que dé información de personas y grupos que están quedando atrás. Además, es necesario recabar información tanto cuantitativa, como es el caso, por ejemplo, del número de personas especialmente vulnerables que no tienen acceso a agua o saneamiento, pero también cualitativa, como puede ser el reparto de funciones o del poder dentro de la comunidad. También es preciso comprender los problemas que subyacen, ¿no?, en las dificultades de acceso al agua y saneamiento y sus causas. Y, por supuesto, es necesario determinar quién tiene la responsabilidad de abordar el problema y qué capacidades y medios se necesitan para actuar. Bien, pues veamos ahora algunos aprendizajes de Ongawa en este ámbito, en esta temática de no dejar a nadie atrás. Y empecemos primero por la identificación de los problemas de exclusión con dos recomendaciones preliminares. Por un lado, debemos distinguir agua de saneamiento. Eso es así porque las dinámicas para no dejar a nadie atrás en ambos ámbitos son distintas al incluir cuestiones políticas, sociales, técnicas y culturales diferentes. Y en segundo lugar, señalar también que es necesario diferenciar entre un nivel supracomunitario, es decir, en qué comunidades actúas y cuáles están quedando atrás, de un nivel intracomunitario, ¿no?, que es el que nos muestra dónde debemos poner el foco en las personas y grupos que quedan atrás dentro de la comunidad. Y centrándonos en la identificación de problemas de exclusión a nivel supracomunitario, pues en primer lugar resulta evidente, ¿no?, señalar la necesidad de realizar una identificación de las comunidades en donde se va a intervenir con las autoridades regionales o nacionales y, por supuesto, también con las locales. Decir también que es preciso promover una planificación local a largo plazo que base las decisiones de dónde intervenir en función de necesidades reales. Y esto lo que hace, además, es promover decisiones informadas, que es la mejor manera de evitar, por ejemplo, injerencias políticas, ¿no?, en la toma de decisiones que en situaciones ocurren. Y finalmente, señalar también un problema común, ¿no?, y es que en ocasiones se asignan fondos nacionales a las administraciones locales en función de objetivos que premian lo fácil, por ejemplo, en función del número de nuevos pozos que se pretenden construir o rehabilitar, pero sin tener en cuenta a quiénes benefician. Claro, esto lo que supone es poder llegar a dejar a las personas más vulnerables a otras. Bien, ¿y qué pasa a nivel intracomunitario? Bueno, pues por un lado es preciso promover un acceso universal. Y tiene que haber para ello medidas específicas para personas y colectivos vulnerables. Decir también que hay que tener cuidado con los datos oficiales para identificar a las familias vulnerables, ya que en ocasiones la fiabilidad de estos datos pues, es cuestionable. Por tanto, es imprescindible realizar una identificación de forma participativa, implicando, por un lado, a personal de administraciones en agua y saneamiento, pero no solo a ellas, sino también, por ejemplo, a personal de áreas de acción social o a activistas o a promotores de salud. También, como he comentado anteriormente, es preciso no solo valorar la pobreza en términos de renta, sino también otros elementos de vulnerabilidad como la discapacidad o la edad. Y finalmente, es preciso incorporar en los proyectos objetivos e indicadores específicos para no dejar a nadie atrás en agua y saneamiento. Bien, finalmente veamos otros aprendizajes de Ongawa para abordar desigualdades. Por un lado, realizamos proyectos dirigidos específicamente a grupos vulnerables. Por ejemplo, en Senegal estamos en Podor, que es una de las regiones más pobres del país. Además, también lo que hacemos es incluir en los proyectos compromisos específicos para incluir
porcentajes concretos de personas especialmente vulnerables en las zonas donde intervenimos como beneficiarias, ¿no? Como es el caso de mujeres o de otros grupos, como hemos señalado anteriormente. En otras ocasiones, por ejemplo, lo que hacemos es adaptar los diseños de las instalaciones de agua y saneamiento. En Nicaragua y en Tanzania, por ejemplo, hemos instalado rampas de acceso en instalaciones en escuelas y también se adaptan los baños a las personas con discapacidad y se adaptan, por ejemplo, los lavabos a las alturas de los niños y de las niñas. Otra cuestión que hacemos es la adaptación de metodologías de intervención. En este caso, por ejemplo, es el caso de un proyecto de saneamiento en Mozambique en el que vimos la necesidad de incluir subsidios para la construcción de letrinas para casi un 10% del total de la población, ya que esta población no podía asumir el coste o el trabajo que se requería de aporte al proyecto. Y bueno, y también os comparto algún ejemplo en el ámbito de facilitar la participación de los grupos vulnerables, ¿no? En Tanzania, por ejemplo, lo que hicimos fue asegurar la presencia de representantes de grupos vulnerables en todos los espacios de decisión. Por ejemplo, a la hora de decidir la ubicación de los puntos de agua para evitar dificultades en los caminos de acceso a niñas y niños o a personas mayores y con discapacidad. Y, por ejemplo, también en Nicaragua lo que hicimos fue asegurar que en los comités de agua potable incluyan a mujeres y a personas mayores, porque no era habitual hasta el momento, ¿no? Entonces, como podemos ver, no dejar a nadie atrás es un mensaje que nos lanza Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030. Claramente es indudable que en el ámbito del agua y saneamiento es necesario tenerlo en cuenta en los proyectos, en las iniciativas que se llevan a cabo. Y bueno, lo que he hecho es compartir algunos aprendizajes. Os haremos llegar también esta presentación para que podáis tenerla en papel. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Pasamos directamente al caso 4. Estamos un poquito ajustados de tiempo, así que damos paso a Sara Sánchez, que es investigadora y experta en cooperación al desarrollo en agua y saneamiento y miembro de la junta directiva de Young Water Professional. Nos va a presentar una investigación que actualmente realiza junto con la Universidad de Politécnica de Valencia y que, Sara, cuando quieras, tienes la palabra para presentarnos. Muchas gracias, Mar. Gracias por organizar el webinar y por contar con nosotros, con los Young Water Professional, y especialmente por darnos paso a este tema. Pero vamos al grano. ¿Qué tiene que ver la gestión de la higiene menstrual con los derechos humanos? Porque entiendo que a priori puede parecer una idea un tanto extraña. Sin embargo, ha quedado ampliamente demostrado que la falta de una gestión de la menstruación adecuada es un impedimento para el disfrute de otros derechos humanos, como muchos de los que habéis presentado anteriormente. Lo que inmediatamente lo pone en el punto de mira. Aunque está relacionado con otros, me gustaría resaltar tres derechos humanos que se incumplen cuando la menstruación, las necesidades de la menstruación no son atendidas. El de no discriminación, que creo que han explicado lo suficiente anteriormente. El de salud, ya que el derecho a la salud se puede ver vulnerado cuando faltan los productos de higiene menstrual apropiados. En muchas ocasiones las mujeres se ven obligadas a utilizar o adoptar prácticas que ponen en riesgo a enfermedades o infecciones, como el uso de periódicos, de trapos que no están correctamente limpios o productos comerciales con sustancias tóxicas. Y también el derecho a la educación o al trabajo, ya que ante la falta de medios, muchas mujeres, de nuevo, se ven obligadas a faltar tanto a clase como al trabajo. ¿Podemos pasar a la diapositiva, por favor? Aquí podemos ver fragmentos de diferentes informes, publicaciones de relatores especiales de agua y de saneamiento en asambleas de Naciones Unidas, que reflejan la importancia de la higiene menstrual. El más reciente es de la Asamblea de las Naciones Unidas, que ha tenido lugar en julio de este mismo año. La siguiente. Cuando nos referimos a la gestión de la menstruación, no solo nos referimos al acceso a aseos y a productos de higiene menstrual, que también, el anterior, porfa, sino que además, como podemos ver aquí, mencionamos
conceptos como información, educación, dignidad, bienestar de las, el bienestar de niñas y mujeres. Y es muy importante que no dejemos esto atrás. Para ello, por supuesto, es necesario acabar con la estigmatización, que como veremos y como ya más sabemos, tiene consecuencias muy graves, incluso a día de hoy. Y es fácil distanciarse y pensar que esto ocurre solo en países en vías de desarrollo o con menos recursos, donde quizá el acceso al saneamiento es más limitado, así como a la educación. Sin embargo, pensar que en los países conocidos como desarrollados o con más recursos, la menstruación no es una fuente de estrés y estigma sería un error. Y es por ello que tenemos datos como los siguientes. Según un estudio hecho por WaterAid en 2018, en Reino Unido, una de cada 8 mujeres no había oído hablar del periodo hasta que le bajó la regla. Y una de cada 10 mujeres no siempre puede permitirse comprar productos de higiene menstrual. No es de extrañar que la pandemia haya empeorado estas cifras. Y una ONG, Freedom for Girls, distribuyó en Leeds, una ciudad de Reino Unido, 4.500 packs de productos menstruales en 2 meses, frente a los 500 packs que solía repartir por mes antes de la pandemia. Sabemos que España no se queda atrás. Desafortunadamente no puedo proporcionaros datos porque no existen, no se han llevado a cabo estudios. Y precisamente para acabar con este hecho, es que mi compañero Santiago Moll, profesor de la Universidad Politécnica, y yo hemos comenzado una investigación al respecto. Para ello creamos la siguiente, porfa. Creamos una pequeña encuesta para conocer las necesidades, los hábitos y la percepción de la sociedad española en este caso. De toda ella, está dedicada a hombres y mujeres de más de 13 años que ya han nacido en España o de cualquier otro origen, pero que residan en nuestro territorio. A pesar de que todavía estamos en la fase de recabar datos, nos gustaría compartir un análisis preliminar. Los resultados que os vamos a mostrar se corresponden con las primeras 800 respuestas que tuvimos, aunque por suerte ya hemos doblado esa cifra y esperamos seguir aumentándola. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una nube de palabras hecha con las respuestas a la pregunta ¿qué sentimientos te produjo tu primera menstruación? Como podéis ver, no son respuestas muy positivas, no son sentimientos muy positivos. El miedo, la vergüenza y la preocupación son algunos de los sentimientos más reportados. Y muy probablemente los siguientes gráficos tienen algo que ver con esto. Cuando preguntamos la información que tenían sobre lo que era el sangrado en el primer periodo, estos fueron los resultados que conseguimos. Siendo uno que no tenía ninguna información, o sea, no sabían lo que estaba pasando, y 10 que tenían mucha información y sabían exactamente a qué se debía. Si únicamente considerando la gente que respondió del 1 al 5, más de 35% han respondido que la primera vez que encontraron sangre en su ropa interior tenían muy poca información sobre lo que era. Un 10%, podemos ver en el gráfico de la derecha abajo, un 10% no sabía qué productos podía usar y podemos ver que esto incluye a todos los rangos de edades. Y aun conociendo los productos, en el gráfico de arriba a la derecha podemos comprobar que muy pocas mujeres sabían cómo utilizarlo, cómo ponérselos, cada cuánto cambiarlo, etc. Siguiente. Por otra parte, la educación proporcionada en la escuela, en la mayor parte de los casos, únicamente cubría la parte biológica, dejando sin tratar la higiene menstrual, los productos que se podían utilizar o las implicaciones culturales, por ejemplo. Estamos convencidos de que proporcionando la información adecuada y a tiempo, podríamos conseguir una nube mucho menos dramática que la que hemos mostrado. Por supuesto, además de conocer las opciones, hay que tener acceso a ellas y para ello han de ser asequibles. Creo que se ha hecho suficiente hincapié en la importancia de asequibilidad en este webinar. Siguiente. Sin embargo, 28% de las mujeres encuestadas han tenido dificultades económicas para adquirir productos de higiene menstrual en algún momento a lo largo de su vida. Al precio de los productos de higiene menstrual hay que añadirle los impuestos, que en España están gravados con un 10% de IVA. Los mismos impuestos a los que están sujetas las entradas para el circo o para los eventos taurinos. Soy consciente de que tenemos oyentes también de Latinoamérica. En Argentina creo que en 2019 ibais por un 20% de IVA
y en México por un 12. Queda evidenciado también en nuestras diferentes respuestas, si las podemos ver el gráfico, Alberto. Exacto, gracias. Queda evidenciado en nuestras respuestas la persistencia del tabú por el altísimo porcentaje de personas que hemos utilizado todavía palabras clave para referirnos a la menstruación en público y la cantidad de mitos que todavía circulan al respecto. En España, por ejemplo, el de no ducharse por miedo a que se corte y el de no hacer mayonesa porque no cuaja y se corta, al parecer son de los más comunes, como dato curioso. Por otra parte, un 2% de las mujeres confiesan haber faltado al trabajo por falta de acceso a productos de higiene menstrual o por miedo a manchar, y un 36% por dolores o molestias físicas que no siempre han sido atendidas médicamente. Para terminar, comentar de nuevo que al ser un derecho humano, como bien han dejado claro anteriormente, su cumplimiento no debe quedar relegado a la esfera privada, sino que el Estado debe velar por su cumplimiento y tomar las acciones pertinentes. Y de nuevo, resumiendo, para toda la población, sin dejar a nadie atrás. Es importante ocuparnos de los colegios, de las universidades y de los lugares públicos, que es en lo que todos pensamos al hablar de este tema. Pero en este caso España, también son las mujeres temporeras que trabajan en la agricultura, a menudo largas jornadas sin acceso a un aseo, las mujeres viviendo en asentamientos ilegales, como el que hemos visto del gallinero, aquellas que se encuentran en campos de refugiados dentro del territorio o mujeres que están en la cárcel, porque la condición de mujer nunca debe empeorar la calidad de vida de nadie, independientemente de las circunstancias en las que se encuentren. Y solo me queda daros las gracias por vuestro tiempo y aprovechar para pedir a las personas que están en el territorio español que hagan el cuestionario que os voy a dejar en el chat y lo compartáis con vuestros contactos. Muchas gracias. Súper interesante esta visión que nos has dado de un tema que estamos viendo, ¿no?, que sigue siendo un tabú en algunos países claramente, pero casi yo diría en todos, ¿no? Después de lo que nos has comentado, nos has dejado, bueno, con muchas cosas que pensar, ¿no?, de este derecho humano al saneamiento. Bien, pues después de estos cuatro casos, como os prometimos, os vamos a compartir diferentes ejemplos de acciones que han agrupado a organizaciones de la sociedad civil para exigir, demandar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Vamos a ir desde el nivel ¿no? internacional, hablamos de Unión Europea, a casos muy, muy, muy concretos y muy cercanos, ¿no? Vamos a empezar con una iniciativa, con la primera iniciativa ciudadana europea que en el año 2013 se presentó al Consejo, a la Comisión de la Unión Europea, y que tuvo el suficiente respaldo ciudadano como para exigir una respuesta europea, ¿no? Nos lo va a contar David Sánchez, que es del Movimiento Europeo del Agua. Cuando quieras, Alberto. Hola, buenas a todos y a todas. Mi nombre es David Sánchez, de Food and Water Action Europe, una organización con sede en Bruselas, que bueno, trabajamos por el derecho humano al agua, la gestión, su gestión pública y como bien común. Yo quería compartir la experiencia que tuvimos participando en la Iniciativa Ciudadana Europea por el Derecho Humano al Agua, que es una iniciativa que, bueno, tiene su origen en la victoria en 2010, cuando la ONU aprobó los derechos humanos al agua y saneamiento, y se lanzó en 2012 en un foro social mundial alternativo del agua. Articulados por la Federación Europea de Servicios Públicos de Sindicatos, EPSU, con un montón de movimientos, como el Movimiento Europeo del Agua, y todas las organizaciones que durante muchos años habían estado resistiendo la privatización de la gestión del agua, ¿no?, en Italia, en España, en Alemania, en Francia, lanzaron esta iniciativa oficialmente en 2013. La Iniciativa Ciudadana Europea es un instrumento legal bastante reciente que te permite, si recoges un mínimo de 1 millón de firmas en varios países miembros, la Comisión Europea tienes la obligación de considerar tus demandas y darte una respuesta para incorporarlas o no. Se planteó esa iniciativa con tres demandas. Una, la implementación en el derecho europeo del derecho humano al agua.
Otra es retirar el agua de las negociaciones de acuerdos comerciales y también de la política de liberalización de la Comisión Europea. Y había una tercera que era para aumentar el compromiso de la Unión Europea con la realización del derecho humano al agua y al saneamiento fuera de las fronteras, ¿no?, en europeas. Se consiguieron casi 2 millones de firmas en un plazo muy corto de 9 meses. Se validaron con 1.600.000. La iniciativa se discutió en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea dio una respuesta afirmativa. Pero la realidad es que no hizo nada. Planteó después de meses una reforma de una legislación, una directiva de agua potable, que la incorporaba una parte realmente mínima de estas demandas. Esto se perdió en una máquina burocrática que es el proceso legislativo europeo durante 5 años, en los que tuvimos que estar muy presentes para recordar, ¿no?, que necesitamos una respuesta urgente. Organizamos una manifestación en Bruselas a nivel europeo, se organizaron acciones descentralizadas, se incorporó este tema dentro de la campaña al Parlamento Europeo, se realizaron toda una serie de iniciativas para mantener el tema vivo y que, bueno, obtener una respuesta. Finalmente la tuvimos y, bueno, la reforma de esta directiva se incorporaba la obligación de cada Estado europeo de identificar y dar solución a la población vulnerable que no tuviera acceso al agua. A nosotros esto nos parece realmente insuficiente porque es un aspecto muy muy parcial de las demandas que teníamos y sobre todo no da respuesta a la demanda más, una respuesta más global a la demanda, a la carencia principal que hay en la Unión Europea respecto al derecho humano al agua, que es la accesibilidad económica, ¿no? Con miles de cortes de agua en los últimos años, ¿no?, sobre todo en periodo de crisis. Bueno, la red que se construyó para realizar esta campaña sigue viva y seguimos insistiendo en la necesidad de que este derecho humano se incorpore a la legislación europea. Solo un país europeo lo ha hecho, Eslovenia, que lo introdujo en la Constitución en 2016. Y vemos que todavía hay que pelear mucho porque ahora, por ejemplo, con la crisis de COVID hemos tenido que pelear en todos los países para que se hicieran moratorias de cortes de agua sobre la población que no podía pagar la factura en un momento en el que las condiciones sanitarias te exigen tener acceso a agua y saneamiento en tu domicilio. Con lo cual, bueno, la lucha continúa. Ahora se están desarrollando muchas movilizaciones a nivel nacional, también para la implementación de esta directiva, cómo se aplica a cada país miembro. Y bueno, pues no, aunque bueno, consideramos que esta iniciativa fue una victoria por la que desde entonces el debate sobre el agua ha cambiado de manera radical en la escala europea, bueno, lo que se consiguió a nivel legislativo es bastante pequeño, pero es un pequeño avance para, bueno, continuar en la pelea por la implementación del derecho humano al agua, ¿no?, en la Unión Europea y más allá. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, como veis, una iniciativa con claroscuros, algunos logros y otros todavía pendientes. Vamos a pasar a conocer otra experiencia, esta vez mucho más local, desde Baleares, en el que un grupo de asociaciones estuvo trabajando recientemente para demandar un aspecto fundamental del derecho humano al agua y es la calidad del agua, ¿no? En primer lugar, para conocer. Es una iniciativa destinada a que la gente sea consciente del el agua que consume y pida y exija a sus proveedores esa información, ese acceso a la información, ¿no?, del que hablábamos como un principio de los derechos humanos. Y cómo luego, después de conocer esta información, se exigía al gobierno local y a los operadores que proveen el agua a hacer mejoras en la calidad de manera que se garantice, ¿no?, esta categoría del derecho humano. Vamos a conocer esta experiencia de la mano de Hanna Wesselman, que es consultora de la organización Save the Net. Buenos días, me llamo Hanna Wesselman y voy a hablaros del proyecto del agua. Es un proyecto iniciado en 2019 por Save the Met, que cuenta con la colaboración permanente de SEAE y CleanWave y una colaboración puntual por parte de Ongawa, Amigos de la Tierra y Recero.
El objetivo principal de este proyecto es estudiar las razones por las que el consumo de agua embotellada en las Islas Baleares es uno de los más altos en España y desarrollar una serie de recomendaciones para reducir tal consumo. Así, el proyecto se inicia en el verano de 2019, donde comienza una fase de recopilación de datos y análisis que termina como a mediados de 2020, cuando el proyecto sufre una pequeña parada debido a la pandemia, y se reanuda con una segunda fase de debate y de mesas redondas en mayo de este año y acaba finalmente este verano. Uno de los principales resultados de la recopilación de datos fue la creación de un mapa de la calidad de agua potable en las Islas Baleares, donde nos encontramos con que el 19% de las redes de distribución en las Islas Baleares transportan agua no apta para el consumo, lo que supone que alrededor del 10% de la población residente no tiene acceso a agua potable. Otro de los resultados de este estudio fue descubrir que solamente el 20% de los ayuntamientos publican las analíticas completas del agua de consumo, lo que vulnera el derecho a la participación ciudadana al no facilitar el acceso a la información. Así, si estudiamos esto, todo este aspecto desde el enfoque basado en los derechos humanos, vemos cómo se está vulnerando tanto el derecho a obtener un agua de calidad como el derecho a la participación ciudadana. Una de las principales razones del origen de este estudio fue intentar demostrar con datos empíricos que la calidad del agua en ciertos municipios es buena y que no hay una justificación para decidir comprar agua embotellada. Pero el hecho de no tener acceso a esta información dificulta que se pueda promover el consumo de agua del grifo al no poder demostrar que el agua es segura. A esto además debemos añadir que el estado de las masas de aguas subterráneas en las Islas Baleares, donde al menos 28 de las 59 masas de agua están en mal estado cuantitativo, es decir, que tienen un alto contenido de nitratos o un alto contenido en cloruros, o a veces ambos, pues dificulta el poder justificar que el agua está bien si no tenemos unas analíticas para demostrarlo. También otro de los resultados de esta recopilación y del análisis de los datos fue poder organizar una serie de mesas redondas donde pudimos dividir a los participantes en municipios donde el agua es potable, municipios donde el agua no es potable, y poder analizar las distintas respuestas, porque sus opiniones van a ser distintas. Pudimos estudiar cuáles eran las preocupaciones principales según cada zona, y vemos como en la mesa redonda donde el agua es potable, la principal preocupación es la generación de residuos derivada del consumo tan alto de aguas embotelladas. Pero por otra parte, las mesas redondas donde el agua no es potable, la principal preocupación es más bien la gestión del agua, ya que muchas veces el estado de que el agua no es potable se debe a una mala gestión y se debe a una falta de inversión en distintos métodos de potabilización y demás. Al finalizar estas mesas redondas también acabamos con una serie de iniciativas de los distintos grupos y participantes, y una de las que quería como un poco señalar es una de Clean Wave, que es colaborador del proyecto, que principalmente lo que hacen es distribuir fuentes por alrededor de Palma por ahora, donde ponen un filtro para que el agua sepa mejor y la gente puede ir a coger agua. Entonces, la idea era, con los datos que teníamos del mapa de la calidad de agua, crear una app, bueno, instalarla dentro de su app, para poder visualizar por todo cómo era la calidad del agua. Entonces, se veía de una forma interactiva si el agua era buena, si el agua era mala o si el agua estaba, digamos, en un límite donde a lo mejor hay más nitratos de los que debería haber, pero no es agua mala, digamos, ¿no? Pero esto no se puede llevar a hacer porque por la falta de información que existe y porque no hay datos actualizados. Por otro lado, también tenemos una iniciativa de Maya, que está empezando, que es la empresa pública que gestiona el agua en el municipio de Palma, que presenta un proyecto que llevan a cabo de forma interna ahora, que se puede ver de forma directa la calidad del agua, digamos, ¿no? Entonces el usuario podría entrar y ver siempre cómo está el agua, pero esto aún lleva mucho trabajo, entonces por ahora solo tienen la versión web
para los usuarios, que ya ha mejorado bastante, donde se pueden ver todos los datos actualizados de las últimas analíticas de cada zona residencial. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias y espero que os haya parecido interesante. Muy bien, pues pasamos directamente después de esta experiencia de Baleares a otra zona en España, en el sur de España, en este caso en Lucena del Puerto, en Huelva, en donde vamos a conocer de la mano de un profesor de la Universidad de Sevilla, de Leandro del Moral, que además es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cómo el colectivo de temporeros dedicados a recoger la fruta, vive esa situación, ¿no? Siendo uno de los colectivos menos visibilizados y con más problemas de acceso al agua y saneamiento. En España, datos oficiales, la cobertura llega a más del 99%, pero no llega al 100%. Y este es uno de los colectivos, de los ejemplos reales de personas en España que viviendo hoy aquí no tienen cubiertas sus necesidades más básicas de agua y saneamiento, como vamos a ver. Estamos ahora con el doctor Romera, presidente de la CARPA. Alfonso, ¿cuál es vuestra actividad aquí relacionada con los asentamientos de los trabajadores inmigrantes en Huelva? El trabajo de la CARPA normalmente es con personas que duermen en la calle y la ciudad, pero cuando se inició la epidemia, pues una asociación que es Asisti, pues nos pidió ayuda para colaborar, y en el año de la pandemia, el año que estuvieron confinados, pues hicimos aproximadamente unas 20 expediciones. ¿Qué pasó? Que con la epidemia era imposible trasladarse con los coches 5 personas, con lo cual muchas personas no podían ir a los tajos. Entonces, el trabajo de la CARPA, esencialmente, lo primero fueron bicicletas, una cosa tan sencilla como eso, y eso permitió a mucha gente poder llegar a los tajos. Y luego, constantemente, pues, tema de agua. Agua. ¿Cómo está la situación en cuanto al agua? La situación del agua es terrible, es lo más catastrófico, porque incluso, ya no solo es que no exista aquí acometidas de agua, sino que la impiden por un delito de alteración de la ordenación del territorio. Nos impiden poner puntos de agua, que sería fácil. Pero no solo eso, sino que la única fuente pública que había cerca del asentamiento, no precisamente en la ciudad, una fuente de una plaza, precisamente han cerrado la que estaba, el alcalde de Lucena del Puerto, ha cerrado la fuente que estaba en el merendero, la más próxima donde ellos podían con las garrafas aprovisionarse de agua. Alfonso, no ha cerrado la del pueblo, ha cerrado esta precisamente. Alfonso, ya nos dices la actitud del ayuntamiento y respecto a otras instituciones, diputación, comunidad autónoma, gobierno, ¿hay alguna presencia institucional aquí, alguna iniciativa, alguna solución desde las instituciones? La situación es la siguiente, son tres entidades, el ámbito general, estatal, el ámbito autonómico y el ámbito local. Entonces, con cualquier tema, con cualquier problema, con cualquier desgracia, con cualquier muerte, estas entidades se pasan el problema de unas a otras y nadie se hace responsable. Bueno, hemos visto la situación tan dramática que se vive con este colectivo en Lucena, y cómo los grupos de sociedad civil se organizan, ¿no?, para ponerlo en conocimiento de las autoridades y que sean ellas como titulares de obligaciones, ¿no?, las que tomen las medidas. Pero el trabajo de la sociedad civil de exigencia es fundamental, ¿no?, para que las autoridades no miren a otro lado y no se centren en no dejen a estos colectivos que muchas veces lo que falta es su representatividad, no tienen espacios, no tienen capacidad para hacer llegar esta situación, demandar esta situación a las autoridades, ¿no? Vamos a ver una última experiencia de 20 organizaciones que muy, muy recientemente se han organizado para precisamente exigir a las autoridades, en este caso de la Comunidad de Madrid, para que estas circunstancias, como la que hemos visto en el gallinero, no ocurran y por ley se reconozcan los derechos humanos al agua y el saneamiento.
Hola, soy Erika González, de Ecologistas en Acción, una organización que forma parte de la Red Agua Pública de la Comunidad de Madrid y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Este vídeo es para presentar una campaña que estamos impulsando cerca de 20 organizaciones y que se llama Agua y Saneamiento, Derechos Humanos para la Vida. Y es una campaña que se desarrolla en la Comunidad de Madrid. El objetivo, digamos, la razón por la que se pone en marcha la campaña es para reclamar, para sensibilizar acerca de la obligación que tienen las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento del derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua. Es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas en 2010 por el carácter esencial que tiene ese acceso universal al agua para pues el disfrute de una vida digna, de una vida en salud y para poder también desarrollar el resto de derechos humanos. Y esto es especialmente importante en el contexto actual de crisis sanitaria que ha generado la pandemia COVID-19, ¿no? Especialmente en aquella población con un mayor grado de vulnerabilidad, como es aquella población pues, que vive procesos de desahucio, que está en asentamientos informales o, por ejemplo, los casos también graves que hemos conocido de trabajadores y trabajadoras temporeras, ¿no? En ese sentido, pues los objetivos de la campaña que se puso en marcha en marzo de este año es, por un lado, informar y concienciar a la población de la importancia de que se cumplan estos derechos, impulsar una ley autonómica que garantice un suministro vital mínimo a toda la población y especialmente o con especial atención en aquella población que está en situación de vulnerabilidad, ¿no? Los ayuntamientos tienen que ser garantes de ese suministro mínimo vital a través de los servicios sociales. Como digo, el suministro tiene que ser universal y, por lo tanto, se tiene que garantizar en aquella población que está en una situación de especial vulnerabilidad, como por ejemplo en asentamientos informales, y un claro ejemplo es la Cañada Real, ¿no? También sería necesario reformar el reglamento de abastecimiento y saneamiento del canal de Isabel II para introducir criterios que se definen, los criterios que están implícitos, ya están recogidos dentro del derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua. Y también exigir una ley autonómica y a los ayuntamientos para que se respeten y se cumpla el derecho humano al abastecimiento y saneamiento de agua en los espacios públicos y comunes, ¿no? Con todos estos objetivos, con la necesidad de impulsar esta campaña, estamos realizando diferentes actividades también para fortalecernos, ¿no? Para que cada vez más organizaciones y personas se sumen y podamos llevar esta campaña con más fuerza, porque lo que se juega es bastante importante, ¿no? Que es el acceso universal, el acceso en igualdad también a un bien básico para la vida y para la dignidad humana. Así que os animamos a que nos contactéis y a que trabajéis dentro también de la campaña Agua y Saneamiento de Derechos Humanos para la Vida. Muchas gracias. Bueno, pues esperamos que estos retazos, ¿no?, de acción social os hayan servido para, ¿no?, para tener una idea de cuánto movimiento hay en torno al agua, un derecho humano reconocido hace realmente poco tiempo. Estábamos hablando, como vimos, al principio del año 2010, y en apenas 11 años, bueno, pues está todo este movimiento social que ve como muy, muy claro el que el agua y el saneamiento tienen que estar protegidos y tienen que garantizarse dentro o según las condiciones del derecho humano al agua. En este sentido, nos han llegado desde el chat ya algunas preguntas. No queremos extendernos más de 5 o 10 minutos, por lo que vamos a ser muy breves, pero no nos gustaría dejarlas sin contestar, ¿no? La primera hace referencia, nos pide ejemplos para diferenciar lo que puede ser una acción intra y supracomunitaria dentro de las acciones de cooperación al desarrollo. Alberto, en un minuto. Sí, nada, muy rápidamente. O sea, el nivel intracomunitario, donde pone el foco, es dentro de la comunidad. Y ahí es donde tenemos que prestar atención a, dentro de esa comunidad, de la población de la comunidad, a qué población, qué personas se están quedando atrás. Personas con discapacidad, personas mayores, mujeres.
Y el nivel supracomunitario o supramunicipal está, digamos, por fuera, o sea, es más amplio de la comunidad. Y bueno, y ahí lo que tenemos que poner el foco es a la hora de decidir en qué comunidades o en qué municipalidades actuamos, intervenimos. Porque seguramente hay comunidades que son mucho más vulnerables que otras. Entonces, ahí es donde está el foco supramunicipal, más allá de las comunidades. Pues muchas gracias, yo creo que ha quedado muy claro. A ver, hay una pregunta también muy rápida para Elena de Luis sobre cómo se puede compatibilizar acciones coercitivas para erradicar las conexiones clandestinas del agua y el no pago por el servicio con el concepto de asequibilidad del derecho humano. Hombre, yo creo que ahí también lo importante es que haya un acompañamiento, por ejemplo, y un seguimiento también de esas personas y esas familias, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Medellín, ¿no?, que lo poníamos como ejemplo, tiene también dentro de este programa de mínimo vital, establece la necesidad de que estas familias participen de alguna manera en los programas de protección social de la municipalidad. Entonces se les acompaña y se va dando un seguimiento. Entonces yo creo que en la medida en que, claro, se establece pues eso, un conocimiento de las familias, una identificación, unos parámetros también, bueno, pues también que velen por el conocer esa situación, pues yo creo que se evita, ¿no?, ese problema que mencionan en la pregunta, ¿no? No sé si... Sí. Yo creo que esa es la, ¿no?, esa conexión. Nos pedían como alguna recomendación, pero yo creo que está claro que una cosa es, ¿no?, es asegurar ese mínimo vital a todos, e identificar las causas por las que, ¿no?, la gente se está conectando de forma ilegal, si es realmente es que no pueden afrontar el pago del servicio, entonces habría que verlo, o es una actitud de hay mucha gente que si se queda sin pagar, aunque tenga posibilidad, pues mejor, ¿no? Esa picaresca hay que identificarla y yo creo que el operador tiene que tener instrumentos para identificarlo, apoyado sobre todo con, yo no sé si estás de acuerdo, con asuntos sociales, ¿no? Claro, claro. Si el operador no tiene capacidades o recursos para hacer esa distinción, ¿no? Pero sí, lo mismo, los asuntos sociales en las municipalidades, sí puede identificar cuando esa conexión ilegal es por picaresca y hay que evitarla para conseguir los recursos, cuantos más recursos mejor, para, ¿no?, para mejorar ese servicio para todos, y cuando realmente es un tema de falta de asequibilidad, ¿no? Claro. Uh-huh. De acuerdo. Muy bien, pues yo creo que teníamos una última, ya con esto cerramos, también muy rápida. Nos hablaba de si es necesario hacer una planificación urbana, ¿no?, para cerrar las brechas de acceso. Claro, el problema está en que la planificación urbana sería previa, ¿no?, a esta... Muchas veces nos encontramos en asentamientos marginales que no tienen ninguna planificación, ¿no? La gente ha llegado, se ha asentado y ya vive allí. Cuando te encuentras el problema del acceso al agua y saneamiento, la gente ya está viviendo allí, ¿no? Entonces, bueno, más que planificación, que sí sería para los nuevos asentamientos, lo que hay que identificar es las vías para asegurar ese acceso al agua y al saneamiento en la situación en la que ya hay, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de diferentes formas, desde una conexión a la red formal, que sería lo ideal, es la mejor forma de asegurar que la gente tiene un acceso seguro al agua y al saneamiento y no se constituye un problema de salud comunitaria, pero si no es posible, pues porque a lo mejor la gente ni siquiera pueden entrar las tuberías en la zona o no puede haber, ¿no?, una red de alcantarillado, hay soluciones tecnológicas y de provisión de servicios muy originales que se, ¿no?, que pueden ponerse en marcha. Esa innovación, ¿no?, que nos invita a la Agenda 2030 para poner, ¿no?, nuestras neuronas al servicio de los más vulnerables y no dejar a nadie atrás, para conseguir que realmente el agua y el saneamiento lleguen también a esas zonas de planificación informal que ya, que si no, pues no podría ser, ¿no? Simplemente por añadir un matiz solamente vinculado con lo que he comentado de no dejar a nadie atrás,
Y es que en temas de planificación, el problema que sucede muchas veces es que parece que se consideran las poblaciones lineales, ¿no? Que toda la población tiene las mismas características y, como podemos entender claramente, no tiene nada que ver a la hora de acceder al agua y al saneamiento una persona con discapacidad que una persona mayor, que una niña. Entonces, las poblaciones no son uniformes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en esa planificación desde el punto de vista de no dejar a nadie atrás, simplemente por aprovechar esta ocasión para ligarlo. Bueno, nos hemos ido 12 minutos, 13 minutos ahora del horario previsto. Os agradezco muchísimo a todos los participantes que habéis estado escuchándonos y de una forma muy especial a las y los ponentes que habéis compartido vuestras experiencias y vuestros análisis con todos, especialmente a Young Water Professional y a la Comunidad de Madrid, que nos ha permitido compartir este espacio tan interesante y tan rico de experiencias reales, ¿no? Entre todas y todos. Desde Ongawa, bueno, pues os animo a seguir profundizando en este tema y vamos a seguir ofertando formación y seminarios similares. Y bueno, pues eso, os invitamos a manteneros ahí atentos si realmente os ha parecido interesante este tema y a seguir profundizando en todo esto. Muchísimas gracias a todos y todas y que paséis buena tarde en este lado del Atlántico y buen día a los que estéis un poquito más lejos.